Wala, mag-ahanlo ka lang nakatif. Wala ko yun, ikatuk, tsaka. Wala ko yun, wala ko takahin pa tanak at yun. Kunak, mag-ahan, di kunak. Chiriga Parish, Kanul, Kori, Estados Unidos. Kaya, más o menos, por una responsabilidad, no sé cómo contarlo, ¿no? Pero vamos, te cuento un poquito. Mi madre se mueve a vivir a esta comunidad maya cuando yo tenía unos meses. Se mueve a hacer un trabajo, estamos en una Guatemala en guerra, se mueve a hacer un trabajo de campañas médicas para vacunar contra la polio, en un momento en el que los mayas tenían el concepto de la vacunación como terrible, porque el ejército había usado las vacunas para esterilizar a las mujeres. Fue una cosa como desastrosa. Y mi madre quedó como en contacto con la comunidad muy fuerte. Yo crecí ahí hasta los 14 años. Y cuando yo le dije que iba a hacer cine, me dijo como, te vas a volver bohemio. Y hoy en día ella es productora. Entonces es una historia linda. Y en algún momento me llamó y me dijo, conocí a María, tenemos que hacer una película sobre ella. Y eso fue como una historia que cada vez que yo se la conté a alguien de mi equipo, le dije como, tenés que venir a tratar. Y todo el mundo entendió esa vibración que causa la historia, ¿no? Y de ahí viene. Yo no creo que sea el tema de la película. Yo no creo, en primer lugar no son remotos. O sea, en Guatemala están ahí, están al lado, no las queremos ver, que eso es otra cosa. O sea, las hacemos remotas nosotros, pero no son remotas. Es una cultura que ha sobrevivido una colonia terrible, es una cultura que ha sobrevivido un genocidio terrible, es una cultura que ha sobrevivido una nueva colonia americana asquerosa y que sigue ahí. O sea, remota para nada. Y luego de eso es como, vamos a ver, las tradiciones, tal y como las entendemos, son simplemente una expresión de un cotidiano. La tradición en sí no es peor ni mejor que la nuestra, ¿no? No podemos poner en puntos de comparación las tradiciones. Es como el hecho de tener un mashimono, de creer que la serpiente es sagrada, y el hecho de creer que una virgen da luz de un espíritu divino, es la misma cosa. Lo que pasa en estos pueblos, la película va de un país que no tiene los códigos, que no tiene problemas de minoría, tiene problemas de mayoría, y la mayoría no tiene los códigos para defenderse públicamente, porque es una minoría occidentalizada la que lleva el país. Entonces, va de eso, la tradición es simplemente cuando a vos te va mal, a alguien le pedís ayuda. Va simplemente de eso. Y sabemos que nace la película. El trabajo fue muy lindo, yo creo que fue de las cosas más bonitas que hicimos. Trabajamos 3 meses, es un lujo total, ¿no? 3 meses todos los días. Que sí que había como técnicas de actuación, porque necesitábamos familiarizarlas con el cine, que no es algo que existe en Guatemala, pero que luego también nos pasamos un montón de tiempo en el temazcal, que es este baño de vapor. Empezamos, había semanas en las que con María Mercedes, que es la actriz principal, nos íbamos a una montaña a besar árboles, ¿no? Y era, al principio llegamos el primer día y dijimos, bueno, vamos a besar árboles. Y ya se fue como lejos, y yo me fui lejos, y teníamos vergüenza. Estábamos sin árbol, así como... y luego al final estábamos en el jardín de la casa en la que vivíamos y besábamos el árbol los dos, así, con toda la pasión del mundo. Y hicimos un trabajo muy grande,
sobre todo de confianza, de entender quiénes éramos, de entender el proyecto que estábamos contando, de saber qué podíamos aportar a ese proyecto. Y sobre todo, yo nunca he tenido como la pretensión de decir que yo le puedo enseñar a alguien a actuar. Yo creo que eso no se puede enseñar, es un don tan raro. Lo que sí se puede es como acompañar, ¿no? Y hoy en día las actrices y los actores los estamos representando para que sigan actuando, ¿no? Porque hay tan pocos actores en Guatemala que los que son buenos hay que matarlos. Hay un montón. En algún momento nos estamos rodando en una comunidad que es una aldea, ¿vale? No tenemos luz, no tenemos agua en la finca en la que estamos, y con un volcán en erupción permanente. Y de pronto el volcán explotó y nos tocó salir de la comunidad, sobre todo porque las autoridades del país, si vos podés llamar prensa, sos prioridad para que no haya ningún escándalo. Entonces, para no quitarles prioridad a los de la comunidad, nosotros tratamos de salir por nuestra parte. Y había un tipo que tenía un bus, y fuimos a hablar con él para pedirles que nos sacaran el bus, y nos dijo, claro, yo tengo el bus para ustedes, lo saco, pero tienen que comprar llantas porque el bus no tiene llantas. Entonces fue como este proceso, y lo más chistoso es que cuando los logramos ir, la aldea se reía de nosotros, nos decía, ¿tienen miedo? Tenemos miedo, es el volcán. Entonces, y bueno, no, todo muy bien. Vamos, es una cosa como que nos cayó del cielo, muy bonita, y no me puedo quejar, estoy muy cansado. No tengo como horarios reales, pero en Guatemala sobre todo está siendo muy importante porque estamos viviendo una época bien particular, ¿no? El pueblo guatemalteco está perdiendo el miedo. Acabamos de sacar al presidente y a la vicepresidenta, que se robaron toda la plata, y lo hicimos con un movimiento pacífico, ¿no? No hubo violencia, el pueblo manifestó, todas las clases sociales se unieron para que se fuera esta gente. Hoy en día tenemos votaciones, no tenemos una opción genial, pero por lo menos votamos contra el líder de los narcos. O sea, hay pequeños pasitos que están pasando, y nosotros con Ixcanul, que no teníamos ningún tipo de pretensión de este caso, estamos usando un hashtag en Facebook que es Ixcanul, la fuerza del volcán, y la gente iba a manifestar diciendo Guatemala, la fuerza del volcán. Se volvió, el pueblo guatemalteco se volvió la película realmente propia, ¿no? Fuimos entre tanto gris, una lucecita que muy importante por un montón de razones. Yo creo que igual yo no creo que haya razón más importante que no sea la razón sentimental, ¿no? Los sentimientos son como los más lindos, y llegamos a San Sebastián. Nosotros empezamos acá, la película se hizo con un préstamo personal porque no hay ningún tipo de ayuda en Guatemala. Yo cogí un crédito pensando que lo iba a poder pagar, y cuando ya la plata no nos alcanzó, empezamos a buscar fondos internacionales y llegamos acá para en Cine en Construcción, y aquí empezamos. O sea, de aquí nos tiraron a un montón de cosas, y para nosotros volver acá es, de verdad, es eso, como volver. Es como lo que nos pasó en Guatemala cuando la película salió. Salir en salas era importante, pero lo primero que teníamos que hacer era ir al volcán, y la primera proyección en Guatemala tenía que ser en el volcán. Es un poco como lo que está pasando con San Sebastián, ¿no? Volver acá y mostrar la tele acá tiene ese nivel de importancia. La fuerza del volcán.
Chano que estuvo bajo, sin cambio ir. Calas tienen chava. Hala, hija, te van a apachar.